Esta noche a las 10 p.m. del Este, el Alto Costarricense Alajuelense, Batalla Árabe Unido de Panamá en un choque totalmente centroamericano en el Estadio Alejandro Morera Soto. Alajuelense desafió las probabilidades en la fase de grupos, superando gigante mexicano Club América en casa y afuera, para calificar para su primera aparición en los cuartos de final. El delantero hondureño Jerry Palacios marcó un cabezazo en el Estadio Azteca en el partido final para ganar el Grupo 4. Compatriota costarricense Herediano se estrelló en la fase de cuartos de final en la temporada pasada y el entrenador Oscar Ramírez espera de hacer un mejor y dirigir su equipo a las semifinales. Árabe Unido también se clasificó para la ronda de cuartos de final de manera dramática, superando a uno de los favoritos del torneo, Houston Dynamo, en la última jornada en el Grupo 1. La meta de suma importancia en ese partido llegó en el minuto 60 por medio de un cabezazo de José González. La furia colonense también venció a DirecTV Dobby Connection de Trinidad en casa y afuera para alcanzar los cuartos de final por primera vez desde la temporada 2009-2010. El enfrentamiento de esta noche se asegura que habrá un club centroamericano en las semifinales para la primera vez desde Saprissa en la campaña 2010-2011.